Hola amigos, bienvenidos al canal. En esta ocasión les voy a compartir cómo podemos hacer un asador de carbón estilo Santa María. En un video anterior ya les compartí cómo hacer la base, toda la base de abajo, que es para quemar leña. Y hoy les voy a compartir cómo vamos a hacer esta base, que va nomás ensartada. Esta la podemos quitar y la podemos poner. Este es asador estilo Santa María. Sube y baja según la necesidad cuando estemos cocinando. No te vayas, acompáñame y te voy a compartir todo el proceso. Pero antes que nada me gustaría invitarte a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Y le des clic a la campanita para que recibas las notificaciones de todos los videos futuros.
Aquí ya quedó terminado nuestro asador. Les voy a explicar un poco el tipo de material que utilicé. Para fabricar nuestra parrilla usé solera de 1 pulgada por 1/4 de gruesor y es metal expandido de 3/4. Aquí utilicé una solera de 1/4, igual de este lado, y las perforé para poder atar nuestra cadena con un tornillo. Este es un C-channel de 2 pulgadas, que es el que formó toda nuestra base donde colgamos la parrilla. Este es un redondo sólido de 5/8. Aquí también lo perforé, le hice una perforación, le di 7 pulgadas y media, lo perforé y le puse un tornillo para sujetar la cadena. Igual aquí, 7 pulgadas y media, aquí. Aquí por la parte de adentro le puse un balero. Y solamente le puse unos puntos de soldadura. De este lado le puse una guasa y la soldé al redondo sólido. Aquí, entre medio, le puse una guasa. Esa guasa está suelta. Aquí por dentro, igual, otro balero punteado. Solo le puse 3 puntos de soldadura, es suficiente. Aquí utilicé una estrella de bicicleta. Esta nos va a ayudar a mantener en posición nuestra parrilla, ya sea que la levantemos o la bajemos. Aquí utilicé un pedazo de tubo para hacer el volante o agarradera. Este es cuadrado sólido de 3/8. Le puse una guasa aquí y aquí le soldé un pedazo de cruceta, que es nuestra agarradera, para darle vuelta. Este es un cerrojo que usas para las puertas. Este simplemente movemos la parrilla a la altura que deseamos y lo ponemos y ahí se queda. Queda perfecto en el diámetro de los dientes de la estrella. Estos que van aquí parados son de 30 pulgadas. Y este que puse aquí es de 27, porque es lo que tiene el aro de la parte de abajo. Este aro es de una placa de 3/16. También lo corté, es de 2 pulgadas de ancho. Por el lado de adentro le soldé una solera de 1 pulgada por 1/8 de grueso. Bueno amigos, hasta aquí voy a llegar con este video. Si te gustó, no olvides dejar manita arriba. Los comentarios están abiertos para cualquier sugerencia que me quieras dar. No olvides compartir el video con tus amigos en tus redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.